Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Museos 3.0. El día de hoy vamos a platicar sobre la pregunta: ¿prácticas socialmente comprometidas en tiempos de distancia física? En esta ocasión tendremos al artista Daniel Godínez Nibón y a la curadora Lucía San Román. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro y Lucía? Muy bien, por acá en el hogar. Bienvenido, Daniel, a Museos 3.0. Hola, Lucía, ¿qué tal? Hola, gracias por la invitación a ti y al Centro Cultural de España. Un placer hablar con Daniel. Pues bueno, antes de comenzar a presentar lo que nuestros invitados tienen para compartir, me gustaría que nos hablaran un poco de lo que han realizado en sus trayectorias profesionales. Lucía, tú estuviste durante 3 años dirigiendo el Yerbabuena Art Center en San Francisco, que es un espacio dedicado o con un enfoque bastante focalizado en las prácticas sociales. Y ahora diriges el Laboratorio Arte Alameda aquí en México. Cuéntanos un poco más de lo que has hecho. En San Francisco dirigía la área de artes visuales. El Yerbabuena Center for the Arts es un centro de artes que tiene también performance, teatro, cine, etc. Entonces yo nada más llevaba las exposiciones en galerías. De hecho, en el Yerbabuena Center hay toda una práctica, como dices, digamos, social, porque también es una definición que cubre muchas cosas y tampoco cubre tantas. Y se practica de distintas formas en distintas áreas. Y yo no llevaba eso, yo llevaba las exposiciones en la galería, pero que implicaban procesos participativos y sociales que ahora las explico en un ratito. Antes de eso trabajé como curador independiente 5 años, de 2011, sí, bueno, no me acuerdo, 4 años, 3 años, 5 años, no sé. Me enfoqué en tratar de investigar proyectos desde el arte y también en ciertos casos urbanismo, pero urbanismo más, digamos, lúdico, y su relación con las políticas públicas. Casos de estudio en Medellín y en Bogotá en particular, y luego algunos en Estados Unidos, para entender mejor cuando artistas o gestores culturales están hablando de intervenir en política pública, qué se refiere y en qué sentido se hace eso. También voy a hablar un poco de los efectos de esa investigación. Previo a eso trabajé en Tijuana, San Diego, y trabajaba específicamente en 2 museos en San Diego. Vivía en Tijuana, donde era el San Diego Museum of Art primero, donde era asistente de la curadora, y fue mi primer trabajo como curadora en 2003. Antes de eso era artista de pintura. Imagínense. Y también estudié historia del arte en Canadá en la Universidad de Victoria. Yo soy canadiense por inmigración. Entonces tuve esa experiencia de estudiar historia del arte muy tradicional en ciertos sentidos, no una historia del arte muy enfocada hacia teorías, sino historia del arte enfocada hacia análisis contextual y formal, pero sobre todo contextual sociológico de las obras. Y también trabajé en el Museum of Contemporary Art San Diego por varios años, 6 años, donde en realidad aprendí a hacer exposiciones a lo express, porque teníamos muchísimo trabajo, porque habían 3 sedes. Entonces aprendí a exposicionitis. Éramos 3 curadoras y hacíamos, no sé, 18 exposiciones al año. Entonces fue una buena experiencia. No sabía sobre ese pasado previo como a las prácticas sociales de tu trayectoria y saber como que estabas muy interesada en urbanismo y como en cómo generar políticas públicas desde el arte, pues me hace pensar en las naturalezas de estas prácticas no autónomas, ¿no? No el arte por el arte, sino como siempre como una herramienta, ¿no? Bueno, Daniel, hace ratito nos contabas que coincidiste con Lucía. Justo en el Yerbabuena Art Center por un momento. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo es que como en tu trayectoria como artista desembocaste en ese inestimable encuentro? Bien, pues todo se remonta a mis años de estudiante en la UNAM, en la Escuela de Artes Plásticas, la ex-ENAP, mi casa de estudios.
donde, bueno, también tuve una formación sumamente plástica, pintor, grabador, en xilografía específicamente, que posteriormente fui problematizando y en relación a un seminario, el Seminario de Medios Múltiples, donde me formé, este espacio académico que coordinó José Miguel González Casanova en la UNAM, ya duró 15 años ese proyecto, y ahí desarrollé un proyecto, mi proyecto de titulación, las tequiografías, que bueno, son una serie de, también hablaré en algún momento de eso, y pues, son monografías que he realizado con grupos, un grupo migrante, de banda migrante, zapotecas, mijes, mixtecos, monografías como las de la escuela, y bueno, ese proyecto ha tenido 10 años de vida, ha crecido bastante, y bueno, pues, participó en uno de los, una exposición llamada el Museo de Arte Útil, en el Museo Banabe, en Holanda, en un proceso que también, creo que también se hablará más adelante, y bueno, también la Escuela de Arte Útil fue otro proceso, otra pieza de arte que se realizó en el Hierbabuena y posteriormente en el MUAC, hace un año me parece. Y bueno, de ahí fue que fue un encuentro muy grato, en una presentación como ponente maestro invitado del Museo de Arte, de la Escuela de Arte Útil, hablando de los procesos de trabajo con el tequio. Y bueno, pues soy docente también en la UNAM, es uno de mis intereses más constantes en la escuela de la Unidad de Vinculación Artística, la UVA, ahí enseño dibujo, y bueno, más adelante también hablaremos más de los dos intereses en el trabajo. Muchas gracias por presentarte, Daniel. Bueno, quisiera saludar a las personas que están conectadas desde YouTube. Agradezco mucho que dediquen su tiempo a esta sesión de Museos 3.0 en lugar de estar disfrutando de esta bella tarde. Esperamos que esta sesión sea un pequeño semillero para que puedan germinar ideas respecto a las llamadas prácticas sociales en el arte contemporáneo y su reformulación ante los consensos globales sanitarios. Agradezco mucho también al equipo del Centro Cultural de España, particularmente a Eva Gómez, del equipo de formación, a Carlos, que está en la parte técnica, a Maite Valencia, quien me ayudó a sembrar este proyecto en el España, y a Melissa por hacer unos carteles increíbles para difundir, y a todos los demás. También agradezco a los participantes de todas las ediciones anteriores y a la presencia de nuestros panelistas el día de hoy, a Lucía y a Daniel. De nuevo, gracias a todos por estar presentes. Esperamos que esta sesión, a pesar de que estemos en la pantalla, en el espacio sin olor y en una distancia en donde estamos hablando casi que solos frente a las pantallas, podamos escucharnos y tratar de conectarnos más allá de esta dimensión digital, no en términos metafísicos, sino en buscar coincidir en ciertas áreas de interés y donde podamos acompañarnos en nuestras ideas y reflexiones sobre este quehacer. Vamos a comenzar con la presentación del artista Daniel Godínez Nibón. Como escucharon, Daniel es un artista que ha realizado prácticas sociales desde hace ya algunos años. Yo recuerdo particularmente su participación en el Jardín de Academus en el MUAC hace como unos 10 años, en el 2010. Hace unos 3 años, en el 2017, colaboramos para realizar este fenómeno tan particular llamado Salón Munal, que fue en el Museo Nacional de Arte. Algunos lo recordarán porque fue un baile controversial, porque las autoridades del IMBAL, con una decisión moral, buscaron pausarlas y que no sucedieran estas sesiones, ¿no? Pero bueno, Daniel, ¿estás listo para compartirnos tus ideas? Claro que sí, mucho gusto de compartir también el diálogo con Lucía y pues todos los que nos estén escuchando y viendo desde sus hogares. Listo, cuando digan. Bueno, compartiré mi pantalla. En lo que comienza Daniel, me gustaría a todas las personas que están conectadas invitarles a que compartan esta transmisión con el hashtag museos, todo con altas y con un 3 en lugar de la E. A que inviten a sus amigos y a sus amigas a ver esta transmisión y a que estén atentos y escuchemos en este espacio. Daniel, cuando quieras.
¿Se ve bien todo por ahí, Alex? Listo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Espero poder compartir algunas reflexiones útiles a la pregunta que Alejandro convoca sobre el papel de estas prácticas sociales en estos tiempos de distanciamiento físico. Bueno, voy a comenzar haciendo hincapié en lo que mencionaba, siendo maestro de la UNAM, el taller de dibujo. A pocas sesiones de haber iniciado el semestre, llega la pandemia y a todos nos ha atravesado de maneras poderosas, ¿no? Seguimos, aún no tenemos la distancia crítica para entender todo lo que está pasando, sabemos que nuestras vidas se han ido modificando. En fin, voy a contar específicamente lo que ocurrió con mis estudiantes ante la imposibilidad de encontrarnos en la escuela y las dificultades por generar encuentros como este, en Zoom, digamos, por internet, un internet, digamos, lamentable y dificultades domésticas y además que hay una pandemia ocurriendo, les propuse lo siguiente: intentemos, ¿qué les parece si nos encontramos en un sueño? Utilizar los sueños como un espacio de interacción, un lugar de encuentro. Desde luego, esto es un gesto seductor, ¿no?, para trabajar la intención y también provocar la imaginación en estos momentos, ¿no? Creo que es bastante generoso. Así trabajamos todo el semestre, con la intención de encontrarnos en los sueños. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de la participación de los estudiantes. Desde luego estuvimos trabajando intensamente, relatando los sueños, grabando mensajes de audio en nuestro grupo de WhatsApp, tratando de compartir estos registros de imaginario, los recuerdos de habernos encontrado algunos, bajo qué circunstancias, las resonancias, estas reverberaciones incluso, ¿no?, del deseo de encontrarnos en el sueño. Y bueno, esta culminó con un video que no les voy a mostrar ahorita, pero se presentará también en las redes sociales de la UBA en el futuro, y bueno, está también en mi canal de Vimeo, que son Sueños de Tlatelolco. Además, los estudiantes y yo somos residentes de esta unidad habitacional, entonces, bueno, resultó un proceso muy generoso, que relataré un poco la manera en la cual se fue desarrollando en mi práctica, y lo que yo quiero postular aquí como una alternativa, una posibilidad de encuentro. Desde 2015 he desarrollado una investigación, un proceso de trabajo con un grupo de mujeres triquis de San Juan Copala. Estas mujeres son parteras, se dedican a la partería. Y bueno, llevamos 5 años colaborando, conversando mucho, y ellas me platican que es en sueños donde se devela su futura práctica, que es un sueño que tiene una función de ser un llamado, ¿no?, para develar su porvenir, digamos, ¿no? Ellos describen estos sueños como enfrentarse al cuerpo y al tacto de una manera inusitada, que para mí resulta ser sumamente poético, desde luego, pero también una posibilidad pragmática de aprendizaje en sueños, el sueño como un generador de conocimiento. Estas mujeres, y bueno, desde luego, seguramente sabrán muchos de los que nos escuchan y ven, en México hay 69 grupos étnicos, y cada uno de ellos tiene su manera de enfrentarse a los sueños, y en el mundo, bueno, imagínense, los grupos humanos tienen su manera de vivir esto como una cotidianidad, y bueno, para mí fue un motivante creativo. Yo empleé estas enseñanzas de las parteras para generar un proyecto artístico, pedagógico, llamado el Curso Propedéutico Onírico. Es una escuela que se desarrolla en sueños, que implementé con un grupo de chicas adolescentes de una casa hogar que se llama Yolia, aquí en la Ciudad de México, en la colonia Olivar del Conde, en donde durante 2 años estuvimos trabajando en la relación de los sueños para crear una obra colectiva. Durante 2 años intentamos reunirnos todos los miércoles en un sueño. Desde luego con gestos muy afortunados. Después de 6 meses aparecieron una serie de plantas, estas plantas que les muestro. Aparecieron estas formas de plantas que comenzamos a representar, a dibujar, a trabajar una resolución final en modelado. Trabajamos barro y con cenizas del Popocatépetl, de nuestro volcán del Valle de México. Y creamos un jardín. Un jardín que colocamos en el Iztaccíhuatl, la mujer dormida también, o sea, porque era en activo. Y bueno, por sus características técnicas, la cerámica dura en promedio 5.000 años,
Entonces también es una pieza proyectada hacia el futuro que también, digamos, reta la idea de la temporalidad de una exposición, ¿no? Este proyecto, le dedicamos 2 años de proyectar nuestra intimidad y un proceso de tanta ternura que decidimos que si alguien lo quiere ver, va a estar mucho más tiempo que una exposición y tiene que ir a la montaña. Así que, bueno, todavía hay tiempo. Quien guste puede ir a ver la pieza. Ahí está Xíhuatl. También trabajando con un grupo de botánicos y científicos de la UNAM, identificaron que una de estas plantas soñadas se parece mucho a la perla del Ártico. Una planta muy pequeña, diminuta, que crece en las montañas altas de Escocia. También tomó un par de años poder generar la posibilidad de ir, y el año pasado fui en busca de esta planta. Pero nuevamente, es el compartir los sueños como un detonante de vínculo, de contacto, compartir subjetividad, ahora con docentes y científicos de la UNAM, ¿no? También menciono rápidamente con una colaboración con el maestro Fernando Vigueras, artista sonoro y músico, donde también desde hace 3 años estamos haciendo una investigación sobre percepción sonora en sueños, siendo una sociedad donde la visión se privilegia, desde luego nuestros sueños tienden a ser así, pero de repente podemos recolectar sensaciones olfativas y demás. Aquí estamos trabajando con sonidos. Y también tratamos de encontrarnos con otras personas en sueños para cantar o simplemente tratar de recordar nuestros sueños. También nuevamente el sueño como un espacio de interacción. De estos son partituras gráficas que eventualmente el nuestro Fernando genera, y bueno, otros músicos invitados pueden generar improvisaciones. En fin, esta es la asamblea onírica. Y bueno, todo esto surge, para puntualizarlo, de la experiencia de trabajo con grupos migrantes que mencioné al inicio, la Asamblea de Migrantes Indígenas, la AMI, concretamente. Ellos trabajan a partir del tequio, y fue con ellos que en 2008 conocí el tequio, que voy a resumir rápidamente como un trabajo voluntario, no remunerado, que se realiza porque reditúa una comunidad, y cuyo eje, digamos, músculo es la asamblea. A partir de la asamblea se logran definir los trabajos para realizar, y bueno, pues, se puede construir. Es muy importante generar ese tipo de complicidad, ¿eh? que existen con grupos que tienen ese nivel de tradición. Son prácticas humanas al cual yo me incorporé. Ellos ya conocían y fueron transmitiendo desde hace generaciones. Y bueno, esta es la manera en la cual fui conociendo. La asamblea para mí se volvió una herramienta de composición, con lo cual empecé a graficar, generar otros procesos, en este caso las tequiorolas, una serie de partituras gráficas que surgen del diálogo, y eventualmente las tequiografías, que fue por donde empecé mi proyecto de licenciatura, y pues, son esas monografías que emulan el material tradicional con el cual muchos crecimos, material didáctico de dudosa procedencia, con una versión, la oficial, y las tequiografías pues brindan esta alternativa, es otra verdad, tan verdadera como la que se imparte en las escuelas, pero esta es del conocimiento vivo de estos grupos, la Asamblea de Migrantes Indígenas específicamente. Y listo, con esto termino la presentación, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Daniel. Me pareció muy interesante tu propuesta. Pienso mucho y me resuena mucho esto que dices del sueño como espacio de interacción. Desde la experiencia propia, ha habido momentos en los que creo o siento o no lo sé, especulo que me encuentro con otros y que ese otro también percibe mi presencia, pero no lo he podido, digamos, como materializar de ninguna forma, ¿no? Y eso me inquieta porque, pues, pienso que es un espacio intersubjetivo en donde sí podemos coincidir, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Lucía, ¿qué piensa de los sueños como un espacio de comunión intersubjetiva? Y también me gustaría preguntarles a las personas que están conectadas, si han soñado, que están con otros, ¿no? Que nos cuenten un poco eso, para sondear un poco esta realidad, ¿no? Hacer un poco, digámoslo, participativo, ¿no? Y conocer estas experiencias. Y también, Lucía, preguntarte, además de esto del sueño, ¿qué te pareció en general la presentación? Bueno, a mí me parece, el sueño, yo no sé si sueño diario, pero no recuerdo mis sueños constantemente, que algo significa, yo supongo, en términos de trabajo, de análisis del psique,
pero sobre todo sé un poquito de, lo, de los sueños de mi vida en Canadá, que muy, varios de mis amigos querían, hacían experimentos de sueños lúcidos, tenían la idea de que sí, sí tenían sueños compartidos y que volaban y se veían en sitios, que yo jamás les creí absolutamente nada de eso, nunca les creí. Pero lo que me interesa, me parece divertido, sino un poquito, me gusta cómo él cómo está utilizando Daniel esta cuestión de los sueños, porque los sueños pueden ser, para empezar, cosas individuales o momentos individuales o un fenómeno que es en tu cuerpo, en la noche, cuando tu consciente está apagado. En cambio, casi siempre pensamos en los proyectos y el arte socialmente comprometido, que es un término que podemos usar aquí, pero hay otros que, también, y hay otros que lo cuestionan, en algo que sucede en colectividad, ¿no? Entonces, esta como contradicción muy sugerente y muy rica de pensar en este espacio de los sueños con un espacio compartido o un espacio de arte socialmente comprometido o una especie de pregunta que se le hace a personas en el contexto de un taller o del trabajo pedagógico que está haciendo Daniel, nos ayuda a pensar en la noción de lo socialmente comprometido desde otra perspectiva. En general, yo diría que así como la pintura tiene como medio el óleo, el acrílico, esta pasta y utiliza brochas, el arte socialmente comprometido utiliza el diálogo en el tiempo. Es decir, no es el diálogo fuera del tiempo, en relación a una sociabilidad o digamos un contexto específico social en un lugar específico. En un diálogo es aquello que se utiliza para vincular separaciones y diferencias entre personas, generando interacción que genera intimidad, que genera confianza, que genera vínculo, etcétera, ¿no? Y con el fin, una de las características del arte socialmente comprometido es que sí, en realidad tiene un fin, que es lo que lo hace verse sospechoso desde la perspectiva, digamos, kantiana de la necesidad del arte autónomo por sí mismo, que el fin del arte socialmente comprometido es crear un cambio en la subjetividad de los individuos que participan para mejorar sus condiciones. Todavía no me ha tocado trabajar con un artista socialmente comprometido que esté haciendo un proyecto para empeorar las condiciones de los participantes. Eso sería interesante, ya podemos, en algún momento lo tendremos como análisis, como caso de estudio, ¿no? Entonces, esta cuestión de los sueños hace una cosa rara, porque te identificas como individuo, sobre todo si eres más soñadora que yo, pero al mismo tiempo es una especie de alibi para generar sociabilidad con los participantes del taller. Los talleres también son una metodología de trabajo que es común en este tipo de procesos y de proyectos, ¿no? Donde el arte se localiza no en estas formas que incluye el taller, que incluye quizá otras, hay una serie, por ejemplo, los diálogos en círculo, las comidas compartidas, el intercambio, etcétera, son como parte de los géneros, como son en la pintura histórica o la naturaleza muerta, son los géneros de este tipo de prácticas socialmente comprometidas. En este caso es esta doble cosa, como esta, no sé, me gusta porque no lo puedo pensar muy claramente todavía, me gusta porque hay cosas que no entiendo de cómo funciona el proyecto de Daniel, que yo lo que hago es analizar este tipo de prácticas, generarlas como curadora, pero como historiadora del arte me tomo muy en serio qué es lo que estamos viendo cuando vemos estas prácticas y cómo las podemos analizar desde el punto de vista del arte y la estética y desde el punto de vista de sugerencia o agencia social y política. Entonces, eso es a lo que se me viene a la mente. No te escuchamos, Alex. Ya veo. Pues es un súper apunte. Me parece muy valiosa la lectura que haces de la práctica de Daniel porque abre muchas preguntas sobre en dónde sucede esto que llamamos arte socialmente comprometido, cuándo sucede, bajo qué metodologías. También hay un cierto, hay una sospecha siempre con la práctica social, ¿no? Y la sospecha en lo que está haciendo Daniel se transforma en una sospecha de enigma, porque no podemos tener acceso, ¿no? Hay otras sospechas en otras prácticas que son políticas o de especulación económica. Sin embargo, el terreno que nos sugiere Daniel, pues, es
inestable hasta cierto punto, ¿no? Es una realidad, una ontología que tenemos pues bloqueada, es casi que una caja negra. Sin embargo, hay un espacio perceptual que nos permite, como dice un meme, no tengo dudas, no tengo, ¿cómo es? No tengo... hay un meme increíble que dice, no tengo dudas, pero tampoco sospecha, algo así, no lo recuerdo, disculpen. Pero lo que quiero decir con esto es que intuitivamente podemos percibir también cierto grado de realidad en lo que nos cuenta Daniel, ¿no? Me gustaría pasar a leer algunos comentarios de YouTube antes de continuar con la conversación. Ya me dijeron, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es un meme, compártanlo. Bueno, nos saluda desde el Museo de la Huasteca de Tampico, Brianda Velázquez Gómez. Muchos saludos a Tampico. Baby Solís, una de nuestras ponentes, también es de Tampico y espero que haya sido por ella que tengamos otros públicos. Muchas gracias por estar presente. Juan Carlos Jiménez Abarca, desde Michoacán, nos saluda. Hola, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Saludos a Daniel. Jessica Rayas nos dice. También David Camargo nos manda saludos. Un saludo también al artista David Camargo, que es miembro del colectivo Tráfico Libre de Conocimientos, del que Daniel también es parte. Saludos, Dani. Mónica Ornelas dice, qué lindas nociones de colectividad puestas en marcha a través del trabajo propedéutico de Daniel. Y ella misma nos dice que se trata de subjetividad compartida, ¿no? Bueno, son algunos comentarios de los que tenemos por ahora en YouTube. Antes de continuar, Daniel, me gustaría saber si tienes algún contrapunto o alguna reacción a lo que nos contó Lucía o algo de lo que hayas escuchado de los comentarios de YouTube. Claro que sí. Me encantó esta noción del diálogo en el tiempo. Y solo quisiera puntualizar que esta noción del diálogo, esa temporalidad aplicada al tequio, es crucial porque el entendimiento que logra generar el tequio en el trabajo comunitario, en esta colectividad, yo trato de generarla en esos procesos pedagógicos, ¿no? Generar ese nivel de entendimiento para poder participar y crear estas piezas. Por lo regular, son periodos que se extienden el tiempo que tenga que ser necesario. Ahora les platico algo del semestre, ¿no? Del proyecto, que yo creo que ha sido crucial que pudimos tener un par de sesiones previas, viéndonos en la escuela y platicar, conocernos un poco. Y dos de estos estudiantes llevaba ya un año trabajando con ellos. Entonces, asumo que es un reto intentar esto de la nada, sin esa complicidad que lleva su tiempo macerar y fundamentar. Y solo es eso, el tiempo. En este tipo de proyectos, desde luego, tratar de darle la vuelta a las agendas y los rigores institucionales para no precipitar los procesos. Solo eso. Lucía, ¿algo que agregar? No, después seguimos charlando de estos temas y que tengo más preguntas para Daniel, pero al ratito después. Muy bien. Pues pasaremos al siguiente bloque de esta sesión de Museos 3.0 sobre prácticas sociales en tiempos de distancia física. Y a continuación, la curadora Lucía San Román nos compartirá sus respuestas, sus especulaciones a esta pregunta a través de sus proyectos y cosas que ha hecho. Entonces, a tu señal, Lucía, comenzamos. Son 7 minutos, ¿verdad? Aproximadamente, puedes tomarte una presentación de 7 minutos. Bueno, si quieren pongan la presentación desde Centro Cultural de España, Carlos, por favor. Mientras, nada más voy a decir que ciertamente he estado analizando por varios años, desde muy, muy seriamente desde 2011, prácticas socialmente comprometidas o social practice o socially engaged practice o dialógica, prácticas dialógicas que son términos que se utilizan, hay otros términos, como de una forma muy sistemática y seria, por medio de becas, por medio de exposiciones, por medio de creación como curadora o, digamos, de gestión como curadora de proyectos.
Y en este caso voy a presentarles tres proyectos. El primero es del 2015, que nos traen a la mente ciertas características de este tipo de práctica, porque quiero identificar, creo que la pregunta, prácticas socialmente comprometidas en confinamiento, ya no me acuerdo cuál era la pregunta, qué pasa o cómo es o qué hacer, etcétera, tiene varias posibles respuestas. Una de ellas es el pensar en esta subjetividad compartida, como dijo alguien, una forma muy bonita de interpretar lo que está haciendo Daniel, o en mi caso, el pensar en el proyecto artístico-estético socialmente comprometido en la creación o, digamos, en una especie de crítica institucional. La noción de crítica institucional que tomamos de las prácticas postconceptuales, conceptuales aún, en el que los artistas señalan ciertos aspectos de la institucionalidad del arte, como por ejemplo Hans Hacke haciendo un análisis de los board members, de los patronos del Whitney, y apuntando hacia sus prácticas no justas de economía, etcétera, ¿no? Entonces, práctica crítica institucional internalizada o, digamos, creada en relación, como proyectos artísticos socialmente comprometidos que utilizando herramientas de arte o también herramientas que incluyen otras disciplinas, intentan mejorar un sistema institucional, mejorar a las instituciones. Y aquí vamos a presentar, yo voy a presentarte tres proyectos de esta índole en los que jugué distintos roles. Siguiente imagen, por favor. El primero se llama Playgrounds for Useful Knowledge, que son espacios de juego para el conocimiento útil, que es un proyecto de Cohabitation Strategies, que es un colectivo que tiene sus bases en urbanismo y arquitectura, pero que son cuatro personas, dos de ellos son urbanistas, uno de ellos es como arquitecto, diseñador, pero curador de arquitectura y diseño, y la tercera es una organizadora comunitaria que trabaja desde las estructuras del arte para hacer proyectos en el campo social. Nosotros trabajamos con un lugar en Filadelfia que se llama Mural Arts Program. Siguiente, por favor. Esta es la imagen del proyecto. Para hacer precisamente una intervención que tenía dos funciones. Por un lado, es el intentar hacer que los proyectos de esta organización pública y privada en Filadelfia, que es la que recibe los más fondos de arte público en los Estados Unidos, se llama Mural Arts, tiene 30 años allá, que hacía proyectos de varios tipos. Uno de ellos es muralismo, que se hace como graffiti abatement, es decir, para evitar el grafitismo se organizó esta estructura dentro del gobierno de la ciudad de Filadelfia, que empezó a tomar distintas posiciones y posibilidades. Entre ellas, hacen trabajo con familiares de personas que están en la cárcel o personas que están regresando de la cárcel y literalmente mete dinero desde el ámbito de lo artístico a las distintas, digamos, neighborhoods, a los barrios más pobres de Filadelfia. Pero, sin embargo, cuando yo trabajé con ellos la primera vez, me di cuenta que varios de estos proyectos creaban procesos de gentrificación muy rápidos. Como es muy sabido, los artistas, curadores y todos nosotros intelectuales pobres llegamos a las colonias, las dejamos bien bonitas, ponemos cafés y cosas y luego sube de precio, ya no pueden las personas que han vivido ahí, no solamente por la actividad de los artistas, sino por la forma en que los desarrolladores utilizan eso como un escalón para entonces comprar tierra barata y terrenos baratos, hacer lo que quieran hacer ahí, subiendo los precios de todo por ahí. Quiere decir que las personas que viven ahí históricamente, en este caso en South Philadelphia, es una comunidad y originalmente de italianos y luego afroamericanos y luego vietnamitas y de Camboya, que no se comunican entre sí, que no se llevan bien entre sí cuando nosotros empezamos el proyecto. Entonces, el proyecto tenía dos funciones. Por un lado, como hacer proyecto participativo urbano de autodefinición de cómo quieren que los espacios abandonados y algunos otros o el parque de por ahí se utilizaba en una comunidad completamente dividida. Siguiente imagen, no sé ni cuáles son. Siguiente imagen. Por otro lado, hicimos hacer un proyecto de autocrítica institucional dándole a Mural Arts no solo las herramientas para implantarse en esa colonia de una forma que no fuera tan violenta en términos de generar gentrificación, sino que se crearan sistemas en los que la comunidad
tenía que intervenir en todas las veces que Mural Arts hacía un proyecto ahí, tuviera una voz en ese proceso, para definir si querían o no querían murales, para definir qué tipo de arte público querían ahí. Porque lo que sucede muchas veces es que nosotros llegamos a estos lugares con las mejores intenciones y acabamos haciendo un desorden, ¿verdad? Entonces, es un proyecto que fue muy rápido, nos sacamos una beca. Este es el espacio baldío que acabamos rentando para hacer el lugar de juego, para de ahí hacer los procesos de participación y de ahí comunicarnos con todos los vecinos y demás. Siguiente imagen. Si quieres, muévelas un poquito más rápido. Ah, ahí está bien. Y este proyecto lo que intentó hacer es, nos sacamos una beca muy grande, nos la dieron muy rápido, es decir, hicimos el proyecto nosotros, yo como curadora externa, Cohabitation Strategy como Visiting Artist, y Mural Arts como la organización que pidió la beca. Fue una beca muy grande del Pew, y muy generosa y muy abierta, excepto en sus tiempos. Tuvimos que hacer todo el proyecto en un año y medio, dos años máximo. Creo que el primer año creo que fue un año completito, de principio a fin, pero fue aceleradísimo. Entonces, de definir el proyecto, a activar el proyecto en esta comunidad de la que no somos nosotros, ni yo no soy de Filadelfia. Cohabitation Strategy son dos italianos y dos mexicanos, que viven en Nueva York, dos de ellos, y los otros dos en Europa. Entonces, había muchas cosas que estaban como teníamos que regular y que moldear de una forma correcta para que nuestras buenas intenciones de crear un proyecto participativo donde la voz de la comunidad sí fuera escuchado en la definición de los espacios urbanos abiertos al arte público en esa colonia, pues no fuera una especie de ventriloquismo extraño, que a veces hacemos desde el arte. Hay que ser conscientes de ello, ¿no? Entonces, todo el tiempo estábamos gestionando en cómo hacíamos para que los vecinos se sintieran cómodos en este proyecto. Era claro, se hizo todo un análisis de urbano que hicieron los urbanistas del grupo, de economía, quiénes están viviendo en estas áreas, cuál es la historia de estas áreas, una serie de cosas bastante, digamos, rigurosas y complejas, con el fin de lograr level the playing field, crear un espacio neutro en esta colonia que está muy dividida internamente por racialmente, como es Estados Unidos, ya saben. Afroamericanos no hablan a los italianos, los italianos no le hablan a nadie, pero los camboyanos tampoco le hablan a los otros, todos están viviendo en la misma área. Entonces, en este proyecto logramos crear este espacio como de comunicación utilizando digamos, herramientas, les digo yo, pero podrían también llamarle pequeños talleres de teatro del oprimido, etcétera. Espérame, en esa espérame ahorita para llegar. No, sí, síguele a la otra, a la última. Y con el fin de crear un momento de sociabilidad masivo para toda la colonia, que es bastante grande, en este parque que está muy ocupado por distintos grupos medio delictivos y, claro, drogadicción y demás. Entonces, logramos entre Cohabitation Strategies fue gestor, digamos, de estos cuatro meses de trabajo que tuvimos para crear este momento público en conjunto que manifestaba la imaginación de este grupo de personas de distintos lugares y con distintas posiciones sobre el futuro de este lugar, en un festival grandísimo que el Mifflin Square Festival que lo hicimos nosotros dentro del presupuesto y demás. Tuvimos como, creo que eran 3,500 personas vinieron, se hicieron muchísimos ejercicios colectivos y fue realmente una cosa muy linda que funcionó muy bien en su momento para crear este espacio de colectividad y diálogo entre comunidades dispersas. Al mismo tiempo, el argumento que hicimos, porque sí hubo un trabajo de urbanismo que se hizo al mismo tiempo, el argumento que se hacía es que las comunidades que estaban ahí tenían que tener voz y voto en el uso específicamente de esos espacios vacíos que son los que utilizan para el arte Mural Arts, ¿no? Mural Arts renta una pared o renta el uso del espacio vacío, pintan un mural y una o hacen trabajo de restauración urbana a cierto nivel, algunos bastante complejos y otros no. Entonces, nosotros lo que tratábamos de hacer es que se incluyera de una forma constante y decisiva esa voz de la comunidad y que no se tomara ni una sola decisión sin que hubiera una gestión social ahí.
Y sí se logró por varios años. El trabajo de Fmirolach continuó en esta área por mucho tiempo después. Esto fue en 2015. Hasta el año pasado todavía había trabajo de Fmirolach en este, con este esquema. Y claro que todo el tiempo se tiene que renegociar todo. Hay que entender que las prácticas sociales que trabajan en un nivel urbano de esta escala o que tratan de incidir en las políticas públicas o institucionales siempre están en un espacio de fragilidad. Y es algo que aprendí en la investigación de los proyectos urbanos en Medellín, que un gobierno puede definir las cosas de una manera completamente distinta que el siguiente gobierno, porque vivimos en Latinoamérica, en países y también en Estados Unidos. Todo, la política global está dominada por partidismo clientelar. Entonces, es muy difícil que haya sustentabilidad más allá de un gobierno en un periodo de cambio. Pero, sin embargo, es importante recordar que nuestro trabajo de crítica institucional no significa simplemente aventar piedras al edificio, ¿me entienden? Sino trabajar para reingenierar, hacer una reingeniería de las estructuras internas de los sistemas. Y eso es un trabajo fino y es un trabajo silencioso. ¿Ok? La siguiente imagen, por favor. Ya ni sé qué tanto he hablado. Híjole. No, creo que ya. Ay, miren, curiosamente no le puse de start. Bueno, sigamos con el siguiente proyecto, porque les quiero decir un par de más. Otra imagen, por favor. Otra imagen. Estos son los análisis. Bueno, síguele con esta imagen hasta que lleguemos a donde está todo lo naranjado. También hice 2 años, en los años de San Francisco hice proyectos específicamente de prácticas sociales, retrospectivas de artistas, sobre todo mujeres, revisando los proyectos de sociales, literalmente sociales, social practice, de Tania Bruguera, de Susan Lacey y de Future Farmers, que es un colectivo. En cada caso, la dificultad está, como bien sabe Daniel, que cuando tú hablas de estas prácticas, definitivamente son efímeras, igual que el espacio de lo político, y que se constituyen de la sociabilidad misma. Entonces, es muy difícil saber qué enseñas en una exposición. Parte del ejercicio era la dificultad y quizá el error, por decirlo así, de tratar de meter algo que existe en el tiempo y que se hace del intercambio, del tequio intercambio, de la subjetividad compartida, etcétera, meterlo en los esquemas formales y objetuales de la exhibición. Pero, sin embargo, a mí también me interesa mucho el pensar en todos esos espacios como espacios de poder, en el sentido de que el museo y el sala de exhibición tienen la característica de que pertenecen al discurso de la historia del arte, y la historia del arte es una estructura de poder. Entonces, era importante, y de conocimiento, ¿no? Entonces, era importante empezar a establecer algunas herramientas desde la historia del arte para meter estas prácticas en ese ámbito. Que yo empecé en 2011 a hacer estos ejercicios, en 2015 ya tuve oportunidad de trabajar en un museo que me dejó hacer eso, pero que en 2015, que apenas son 5 años, tampoco eran tantos los museos que estaban haciendo esos trabajos y menos esa escala. Ahí vieron algunas fotos de las exhibiciones, pero aquí quiero hablarles específicamente de la Escuela de Arte Útil. En cada caso había un proyecto que articulaba o accionaba los principios sociales de la práctica dialogical, dialógica, social, etcétera, de cada artista. Y en el caso de Tania Bruguera, su exposición tenía esta Escuela de Arte Útil que se fundó en el YBCA y que trabajamos en ella todo un año, y que eran 50 estudiantes que participaron todos los días, porque una parte muy grande de la exhibición era esta escuela, que se pueden imaginar lo que es inaugurar una exposición con una serie de objetos que están vacíos, más de la mitad de todas las salas era eso, entonces en lo que veías no veías nada, ¿verdad? Y cada día venían los estudiantes a trabajar ahí 4 horas, entonces era transformar no solamente las salas de exhibición y las expectativas del público a que vas a entrar un salón vacío, pero que no parece salón porque tampoco es un salón, no hay mesa bancas, no hay como esta cosa representativa del salón, sino que son estas cosas como más abstractas, y que si vienes a la hora de la clase nadie te va a hacer un esfuerzo de a ti mediar el discurso de lo que está sucediendo ahí. ¿Y por qué no hay un esfuerzo de mediar en ese sentido? Porque Tania Bruguera considera
el compromiso como uno de los elementos clave de los procesos pedagógicos que ella enuncia en su trabajo. Entonces, el que nosotros utilizábamos un proceso de mediación muy explícito y muy, digamos, coddling, chiqueando a al público que llegaba a la exposición, le parecía como una contraposición, porque ella considera que el arte debe generar procesos de compromiso en los participantes. Y bueno, continuamos porque voy a hablar muy rapidito del último, que ya sé que estoy siendo muy grosera. A ver, ahí está Tania dando su clase. Fue un éxito para la de San Francisco en términos de gestión participativa, y fue un desastre en términos de exposición, porque era la exposición más dura, y dura, tenía una estética bonita y todo, pero una exposición que no se dejaba interpretar de una forma muy sencilla. Como curadora, Tania no quería que hiciéramos estos grandes textos explicativos, etcétera, ¿no? Aquí quiero hablar de la exposición de Susan Lacy, que fue la última que yo hice en el YBCA, que fue la retrospectiva más completa. Susan Lacy es la persona que inventó para los Estados Unidos, que tiene otras genealogías en Latinoamérica esto, pero en Estados Unidos inventó el término social practice y es la persona que más lo ha avanzado desde los 70s. Para ella viene de la combinación de una política y una actividad estética desde el feminismo, es decir, que busca equidad, y equidad de género, equidad racial, equidad social, y generar procesos de trabajo literalmente a través del diálogo, incluyendo muchos elementos de sociología, investigación urbana y demás, para cambiar las estructuras, para cambiar el peso de quién tiene derecho a decir, a hablar en el ámbito de lo público, quién tiene derecho a definir la vida pública, ¿no? ¿En qué momentos? Y hacerlo desde un espacio de intimidad. Si regresamos un par atrás, por favor. Es una exposición que se hizo con SFMOMA, YBCA y SFMOMA, y es muy completa como retrospectiva, quedó muy bonita. Una más, por favor. Ahí. Quedó muy bonita la expo, y SFMOMA tenía una exposición súper elegantísima, súper bien montada. Es una exposición co-curada. Yo curé junto con Dominic Wilson, que es un colega que ahora trabaja en Virginia, en el ICA de allá, y con Rudolf Feeling, que es el curador de medios del SFMOMA. Y pasamos 3 años, todos los días, bueno, trabajamos muchísimo, pero los 3 más unos equipos grandísimos, porque no solamente es la primera vez que alguien revisaba estos archivos y estos estudios de Susan, pero también el intentar meterlos de nuevo en este orden arte histórico fue un ejercicio muy, muy importante para mí, y es, yo creo que la experiencia, no solamente esta exposición, pero en realidad el conocer a Susan y la forma en que me ha reeducado a través de ese trabajo, de conocer su trabajo, ha sido muy importante para mí. Entonces, aquí lo que tratábamos de hacer es recuperar, en el YBCA se hicieron 2 cosas, uno de ellos recuperar cómo decir visualmente la historia de los proyectos que se llaman colectivamente The Oakland Projects, que son 10 años de trabajo educativo con comunidades afroamericanas y latinas en Oakland, todos los 90s, que también incluyeron aspectos de trabajo con policía y con la policía de los de Oakland, y de trabajo de política pública en el sistema educativo de Oakland, y de política pública en el sistema policial de Oakland. Entonces, son 7 proyectos que no les voy a explicar mucho, pero al final se decidió hacer esta instalación multivocal, en el que los proyectos, que son 7, les digo, y en 10 años, se presentan todos en distintas voces, aparecen y se aparecen sin nombrarlos. Pero aquí lo muy importante que hay que decir es que Susan estaba, que es una mujer blanca californiana de 74 años, estaba muy nerviosa en este momento en Estados Unidos de denunciar en nombre de comunidades jóvenes afroamericanas. Entonces, en su trabajo colaborativo siempre ha habido, se ha trabajado con de todo tipo de personas, de todos, pero hay una persona que es, ella le llama a su hija, que es Unique Holland, que ella es parte del movimiento de Black Lives Matter y demás. Entonces, aquí lo que se decidió es que Susan no iba a tocar este proyecto. Ella, trabajamos 5 años en él, ¿eh? Sí lo tocó de muchas formas, pero lo que yo y ella literalmente negociamos es retraer la autoría de Susan en la presentación del proyecto y dársela a Unique, quien
quien, pero fue una gestión de trabajo de muchos años con muchísimas preguntas, porque aquí lo que se está a veces jugando cuando estamos hablando de quién, who gets to talk for, quién decide qué dice qué, cuándo, ¿no? Una de las preguntas del arte participativo es que en lo social, en los talleres de Daniel o en mis proyectos, podemos tener un espacio mucho más horizontal, pero al fin y al cabo, yo soy la curadora en el YBCA, Susana es la artista, y Daniel decide cómo se presenta eso en, en un museo, ¿verdad? Entonces, cuando esa cosa de quién decide cómo se presenta, quién enuncia finalmente, o no finalmente, en uno de sus momentos esos proyectos, aquí fue unique. Y en lo que ves en las otras imágenes al final, invitamos a grupos de jóvenes en San Francisco a que están trabajando en áreas de ¿cómo se dice en español? Bueno, de trabajo con la policía ahorita o que están trabajando en trabajo de comunicación y medios, que también es otro de los temas de este proyecto, a que ellos definieran, los invitamos como grupo, porque trabajaban con radio, un grupo de radio y demás, y ellos definían sus instalaciones. Entonces, en esta exposición, en el lado de YBCA se procuró que pareciera que fuera más como una exposición comunitaria, mientras que en el lado de SF MoMA fue una exposición autoral, donde los curadores, fue mucho más estética, por así decirlo. Y bueno, es todo lo que quería presentar. Aquí lo que me interesa es pensar en cómo, los presento porque son mis proyectos y es lo que me pediste, pero también porque pensamos en socialmente comprometido, pensamos en sociabilidad en conjunto o directa, que estamos juntos en algún momento y que platicamos y hacemos trabajo de campo en el espacio público y demás, y que el confinamiento nos separa de estas condiciones y nos aísla y por lo tanto no nos permite. Pero obviamente que no es tan fácil como eso, porque aquí estamos hablando, ¿no? Y si estamos hablando de hacer una reingeniería de las instituciones en las que trabajamos o en las que no solo que trabajamos, sino que son la reflexión, nos reflejan a nosotros, también se pueden hacer desde donde estemos. No estoy hablando de tirar el sistema, estoy hablando de hacer acupuntura al sistema. Ya con eso. Muchas gracias. Me pasé por mucho, perdón. No, me parece muy interesante también como que hayas podido distender como tu enunciación para que pudiéramos escucharte y reflexionar sobre lo que estás diciendo, porque creo que abordas muchos temas importantes para Museos 3.0 como iniciativa, ¿no? Y que me gustaría ir rescatando un poco. Me gustaría centrarme en esto que dices sobre la reingeniería de los sistemas institucionales, que se trata de un proceso puntual, silencioso, de largo aliento, y que muchas veces está siempre en juego con la autonomía del arte, ¿no? Con hablar su código, con insertarnos en los procesos histórico-artísticos, de que los modelos de exhibición se mantengan a pesar de que no haya objetos o de que no haya como estos displays habituales, ¿no? Me gusta mucho cuando hablas de que hay que renegociar prácticamente todo en el sistema del arte para poder insertar prácticas que sean interseccionales y que busquen mejorar las condiciones de los sujetos, ¿no? Es decir, me parece que todo esto que llamamos arte socialmente comprometido es toda una ingeniería para insertar buenas intenciones al campo artístico, ¿no? No me parece, que es una forma demasiado dura de decirla, pero ahorita lo discutimos. Y bueno, me gustaría preguntarle a Daniel, ¿qué te pareció, Daniel, la presentación de Lucía? Y particularmente me gustaría preguntarte sobre el aspecto que Tania Bruguera recupera sobre el compromiso. El compromiso como este punto nodal que genera la práctica, ¿no? Cuéntame un poco, Daniel, ¿qué te pareció? Bien, también esta presentación, creo que son proyectos que, digamos, atacan dos puntos específicamente. Uno, el papel de la institución, digamos, como lo describía Lucía, la manera en la cual ese tipo de prácticas se pueden socializar, si es que se pueden exhibir o cómo pueden acontecer en un espacio de tensión como es el museo.
Y por otro lado, la experiencia de, me parece, la Mural Arts, ¿no? Con el gran presupuesto que aconteció y la manera en la cual durante todo un año concreto se pudo trabajar. Digamos, pienso, cuando pensamos en este tipo de procesos de este tipo de arte que acontece en lo social, un parámetro interesante es considerar la innovación social, ¿no? O sea, de qué manera se están poniendo en tensión o ampliando esta reingeniería que mencionas, ¿no? Yo creo que también hay una voluntad de reinvención, a la cual yo apelo también mucho al momento en el que estamos, porque también se avecina posiblemente una de las peores recesiones que nos va a tocar vivir, al menos a mí ahora, y una década lamentable, incluso en el sector cultural, en fin, o sea, también un panorama, nunca ha sido fácil desde que así hemos estado en crisis, ¿no? Pero creo que vale la pena tomar ese tipo de estrategias, ¿no? Todo lo posible para aplicarlo aquí. Creo que hay que reinventarnos también. Y veía sobre todo este lote baldío de las llantas y todos estos conflictos que hay. Y pensaba en muchas experiencias que están aconteciendo ahora mismo con muchas comunidades en donde sistemáticamente han sido, digamos, dilapidadas y apartadas de, digamos, de sus programas. Que ha dependido de ellos, y nuevamente por hablar del tequio, como esta voluntad de cohesión y de trabajo donde tenemos que procurarnos a nosotros mismos, cuidarnos. Yo creo que ahí está el compromiso. Incluso los parámetros de los museos, ahora yo no puedo pensar en las ventajas de eso. Creo que los museos, digo, desde luego he participado en estos espacios. La experiencia en el Salón Mural, por ejemplo, develó el profundo clasismo, ¿no? Que mucha gente se encuentra también detrás de estos espacios, ¿no? Y digamos, como procurándolos. Entonces también hay una brecha lamentable entre los llamados públicos y la gente que ostenta estas instituciones. Una acupuntura, unas sesiones de acupuntura, digamos, muy arduas, desde luego. Pero también los museos ahí están. Yo propondría incluso en estos días de confinamiento, reinventemos todo eso. Digamos, tampoco estoy diciendo el hilo negro de nada, pero encontremos otros procesos. Conozcamos y miremos también esta diversidad, digamos, étnica del país, replantearnos en la manera en la cual nos aproximamos a los seres humanos, al mundo, digamos, con nosotros mismos. En cuanto a la relación del proceso de Tania, creo que, bueno, pienso en las posibilidades, desde luego, de si vas a estar en un museo haciendo un proyecto de esta índole, utilizarlo, usar el museo. Eso me parece muy afortunado. Y hay ejemplos muy interesantes, como mencionaste también al inicio, Jardín de Academus, en 2010, en el MUAC también, con la curaduría de José Miguel González Casanova, crearon este proceso de un museo vivo, una escuela, un proceso en el cual varios artistas trabajaban con sus llamados públicos en ese momento, ¿no? Que también tiene un término ahí de posición, uh-huh. Que apuntaste. Pero bueno, era usar el museo y brindar otro tipo de experiencias, también gente que nunca había acontecido ahí, trabajando. Bueno, son aproximaciones también de una especie de hackeo o ser este alfiler puntual donde hay que modificarla, no puede seguir siendo exactamente igual los museos, si somos artistas tenemos que imaginar esas posibilidades. Bueno, algo de lo que dices y rescatando otro punto de lo que Lucía nos compartió es la idea del museo como espacio de poder, como un potencializador de los discursos, como una amalgama de diferentes fuerzas donde se pueden poner en práctica estrategias no necesariamente las habituales, ¿no? De los modos de producción capitalista, ¿no? Sino que se pueden poner en marcha otras cosas, por poner un ejemplo, como la asamblea o el tequio, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta idea del museo como espacio de poder, sin embargo, me parece que ha sido excepcional esa condición, y que sucede de manera focal, ¿no? Por poner un ejemplo, en el Yerbabuena o en el MUAC, en alguna exposición que dura 6 meses, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Lucía en su trabajo con el Arte Alameda, ¿no? O sea, pero no sucede de manera continua, ¿no? Y ahí también me parece muy importante lo que dice Lucía sobre historiar estas prácticas para que tengamos como un archivo de prácticas que ya han sucedido, que han tenido también como una serie de aprendizajes. Y también ahí veo que normalmente lo que queda son los registros públicos de estas acciones. Pocas veces tenemos el rastro de las negociaciones internas o de cómo lidiamos con esta onda del partidismo clientelar
o cómo lidiamos con que un proyecto no sea sustentable, o cómo lidiamos con que un patrocinador pidió no integrar a una comunidad, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber si tienen algo que agregar en estos comentarios antes de pasar a los comentarios de YouTube. ¿Lucía? Yo solo diría que yo tengo muchísimo respeto, afecto, y hasta diría, uso la palabra confianza en los museos tradicionales. Tradicionales en el sentido de que son acervos, en el caso de los museos públicos de México, son acervos de la nación, le pertenecen a la ciudadanía, al igual que los inmuebles. Y que en ese caso, yo crecí digamos que a mí me salvó la vida el arte, básicamente, porque si no estaría, sería aún más desadaptada, y encontré una forma muy, muy hermosa y generosa de estar en este mundo. Y fue visitando museos y viendo pintura histórica y viendo escultura histórica y contemporánea, impresionistas, todo, clichés y no. De hecho, mi entendimiento del arte contemporáneo se da en el contexto de, en realidad lo empiezo a realmente entender en Tijuana, cuando me fui a vivir allá en 2003, y la universidad que yo tuve allá fue INSIGHT, el proyecto de arte público binacional, que entonces me da una mirada muy distinta al arte contemporáneo, que si yo haya, no, si hubiera habido una escuela muy rigurosa de teoría y arte contemporáneo, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que yo creo que en este momento en particular tenemos que ser muy cuidadosos de no crear maniqueísmos o posiciones baratas. No, nadie de ustedes lo ha hecho. Nada más lo digo porque no es que estoy diciendo que el museo debe de no ser museo o que el museo debe de ser centro comunitario. Lo único que digo es que hay que infectarnos, hay que ser más promiscuos, la verdad, en la forma en que pensamos en estos espacios para lograr que se permeen. Que si tenemos una oportunidad en este momento es que la precariedad que estamos viviendo globalmente y la incertidumbre, pero también la indeterminación de este momento político social global, que nos permita vincularnos de una forma a todas estas cosas, de una forma más que permita que se permeen de un lado y de otro, ¿no? Los museos no van a... ya sabemos que la cultura es... Bueno, suponemos o decimos siempre en este momento histórico, la cultura es parte de un engranaje de cambio social. Pues, ¿cómo lo es? ¿Y qué significa ejecutar eso, no? Y también siempre estar muy conscientes que a pesar de que podemos pensar que representamos a una comunidad u otra, no como... A lo que voy es como procurar ser menos sistemas simbólicos y representacionales y más actuales. Ok. Sin duda, justo un poco esta iniciativa surge de esa necesidad, como de esa urgencia de renegociar la autonomía del arte y de sus instituciones, ¿no? Para que haya un contagio mutuo de buenas prácticas, de aprendizajes, de creación de estrategias distintas, ¿no? Anómalas, ¿no? Un poco esta onda como de acupuntura o hackear es una metáfora constante y que, pues sí, yo valoro mucho también ese sistema de museos, ¿no? En el que crecimos y demás. Sin embargo, sus momentos de negociación de sentido no son siempre dinámicos, ¿no? Uh-huh. Normalmente son más bien estáticos, ¿no? Y entonces, por eso también en esta coyuntura, pues hacer más viva esta negociación, ¿no? Y bueno, pasar a los comentarios de YouTube. Arjan Guerrero se hace presente. Saludos, Arjan. Paula Gómez dice, critican al sistema del arte en México, pero aún reconociendo ciertos problemas, deciden ignorarlos. Queremos ver más artistas. Siempre invitan artistas. Nada en contra de Daniel. Espero entiendan mi punto. Bueno, es un comentario ahí. Patti Siller, saludos a todos, saludos Patti, que ella formará parte después de 2.0. Edith Ayala dice, soñar es hacer existir el mundo, saludos Daniel. Jesús Lozano Fuentes, bendita pandemia que nos hará despertar a todos, ¿cómo acceder a estados de conciencia donde trascender la dualidad de la mente?
¿no? Una pregunta ahí locochona. A Bernardo Vadillo Morales le vamos a mandar los live streams por su correo electrónico. Brigo dice, aquí en México se realizó hace varios años algo conocido como el PRONAPRED, Programa Nacional de Prevención del Delito. Fui voluntaria, sé cómo fue. Bueno, ahí hay una experiencia. Oscar dice, los proyectos del PRONAPRED muchas veces terminaban reafirmando estereotipos garrafales. Y bueno, esto creo que hace eco con un poco de lo que hablaba Lucía sobre la gentrificación y todos estos procesos de transformación de la ciudad y que luego se transformaban en otros monstruos. Francisco Calleja Luna nos manda un gatito en una caja. Saludos a Francisco, que nos acompañó en Casa del Lago. Jessica Rayas, excelentes propuestas. Mónica Ornelas, para Lucía. ¿Las experiencias de trabajo logradas entre las comunidades han demostrado permanencia en el tiempo? Las experiencias de trabajo tienen temporalidades distintas. Te digo que lo de Filadelfia fue en 2015 y hasta el COVID seguían funcionando algunos de los sistemas totalmente diferentes porque se van adaptando con el tiempo. Y se pierde, ya no es necesario. Es más, yo creo que las personas que participan en los proyectos que salieron de ahí ahora ni saben quién soy yo, ni saben quién es Cohabitation Strategies, que es lo mejor, es el mejor outcome, ¿no? En el caso de la Escuela de Arte Útil, sigue viajando por el mundo como tal, pero de nuevo, es una pregunta muy importante en el sentido de hacer proyectos comunitarios, sociales, desde la perspectiva de la gestión pública, donde sí se deben de construir sistemas de sustentabilidad para los trabajadores del arte y de la cultura que están haciéndolos como para las comunidades que los participan. Es mucho más difícil gestionar sustentabilidad si lo estás haciendo desde la perspectiva, como utilizando una estrategia de usar al museo temporalmente o usar la exposición, porque tiene que ver con cómo se estructura internamente lo que decías, qué pasa detrás de bambalinas. Entonces ya... Sí, yo diría que algunos tienen sustentabilidad y otros no tienen sustentabilidad y no se intentan tener sustentabilidad. Y otros fallamos en lograr la sustentabilidad. Pero sí es un tema siempre. Bueno, voy a continuar. Sergio Aguirre pregunta para Daniel. Es inusual que un artista trabaje los sueños. ¿Cómo ha transformado tu arte y tu visión de lo que significa hacer arte con sentido social? Bueno, en realidad los sueños se han trabajado muchísimo, en realidad. Desde luego está el periodo del surrealismo, ¿no? Y desde luego muchísimos artistas, poetas, desde luego en varios otros campos de la creación los sueños han participado. Yo lo pienso en los términos también de un poco el papel del artista, en el sentido de tomar algo y modificarlo, bajo esta misma idea de reinventarlo. Los sueños, pues un poco como lo conocemos, también están permeados por esta imagen de Occidente, ¿no? Como este tipo de lecturas a partir de la psicología y demás. Me gusta pensar que los sueños son, no existe ninguna certeza sobre qué son, pero pasan. Y tienen el potencial de develarnos cosas, material simbólico, incluso muchísimos artistas, poetas han trabajado esta relación. Y bueno, yo simplemente trato de darle continuidad en un proceso de investigación y acción para llevarme a lo desconocido y tratar de socializar, digamos, estos parámetros de maravilla para los involucrados. Yo creo que podría decir eso, Sergio. Gracias. Muchas gracias, Daniel. El mismo Sergio Aguirre pregunta algo a Lucía. Dice, ¿cuál es la lección principal que te llevas de todo este trabajo en Estados Unidos? ¿Y crees que su estructura se pueda importar a México? ¿Es conveniente? No. El trabajo está en Estados Unidos, ciertamente está ahí, pero mira, yo lo que sigo es a los artistas. Aquí en México, como el mismo Daniel y muchísimos otros artistas trabajan en el ámbito de lo social hace muchísimos años. José Miguel, González Casanova, Mónica Castillo, un montón de artistas están trabajando en esto. No es una cuestión de importación. De hecho, en todos lados hay artistas participativos sociales comunitarios de distintos índoles. Entonces, no me gusta la idea de pensar en importación. Ese no es el punto.
El punto es que hay trabajo en esta área y que nosotros como curadores y como instituciones del arte tenemos que ver la forma de apoyarla lo mejor posible. Ok. Bueno, antes de continuar con los comentarios, solo decir que me llama la atención mucho un comentario de Cecilia Fajardo Gil, una presencia internacional de renombre. Un gusto, saludos, soy tu fan. Y bueno, ahorita llegaremos a su pregunta. Oscar nos dice, ¿qué maneras habría de garantizar que las prácticas socialmente comprometidas se vuelvan parte del proyecto institucional de los museos? Para que no queden en ejercicios sueltos que cambian de gestión en gestión. ¿Ustedes podrían decir algo al respecto? Mejor preguntarle a Daniel qué necesitan los artistas para que se vuelva práctica sostenible dentro de las instituciones. Bueno, de entrada, un trato digno, digamos, ¿no? O sea, asumir la posibilidad de que estas prácticas tienen una presencia y una relevancia en la sociedad, ¿no? Yo creo que no lo hay hasta el momento, hay pequeños gestos y han habido oportunidades, pero yo creo que si bien los artistas trabajamos en el freelance, muchos curadores también que trabajan en los museos están en el mismo freelance, ¿no? Y los departamentos de educación muchas veces están en el escalafón más deplorable dentro de la jerarquía de los museos. Yo no sé exactamente qué se requiera. Yo nuevamente parto de generar, como se ha mencionado, esos pequeños gestos de hackeo, pero también los procesos inician afuera también. O sea, el museo es, las instituciones son la gente que los trabaja. Entonces también son esperar otras gestiones, esperar también trabajar sensibilidad, son sensibilidades también de época. Yo también apelo nuevamente a la coyuntura en la que estamos tan dramática, en donde pueda surgir algún atisbo de empatía y de enfrentar con osadía a lo que nos enfrentamos. Yo apelaría a eso. En realidad, creo que precisa una gran necesidad de reinvención y los artistas tenemos que también, digo, en nuestras disciplinas, los pintores y demás, o sea, desde luego la generación de objetos, preocuparnos por la circulación de nuestro trabajo y cómo surge nuestro trabajo. Yo creo que, en fin, empezar por ahí. No tengo una respuesta específica. Pues sí, un trato digno. Creo que eso en general para el trabajo llamado cultural, ¿no? Si hay algún agente externo al campo que tiene tomas de decisión, pues que sepan eso, que lo principal es un trato digno, reconocernos como personas, ¿no? Y que desgraciadamente tenemos que estar recordándonos eso en este campo, ¿no? Que supuestamente es el pilar de las humanidades, ¿no? Pero bueno, voy a continuar un poco. Arjan Guerrero dice, Deleuze se encontraba con otros, no en vivo, sino a través de su hacer, su obra. ¿Qué tiene el encuentro físico que no tiene el virtual? ¿Puede haber encuentros sin mediación? Y el mismo Arjan pregunta, ¿cómo entienden el compromiso social que puede tener o no el arte que no trabaja directamente con personas? ¿Cuál fue la segunda pregunta? Arjan pregunta, ¿cómo entienden el compromiso social que puede tener el arte que no trabaja directamente con personas? No, claro, ciertamente el arte hay de varios tipos, evidentemente, como bien sabemos, pero hay definitivamente todo un trabajo de arte político y de arte de vanguardia, determinado de esa forma, no porque es en la avanzada del arte contemporáneo como lo entendemos ahora, sino porque se refiere a la inserción, el pensar el arte desde la perspectiva de la crítica, no solo institucional, sino política y social. En otras palabras, estamos hablando de una parte de un género, una serie de géneros, una práctica artística que se posiciona como opuesta al sistema y que su forma de funcionar es desde afuera al sistema, ¿no? Eso lo tiene, por ejemplo, Tania Bruguera. Tania Bruguera viene de una práctica política de artista en la que se imagina y posiciona el arte como, digamos, como un mazo que te dé en la cabeza, de cierta forma. A diferencia de, por ejemplo, Susanne, en el que se busca generar social, no es amabilidad o tranquilidad o nada de esto, sino que el diálogo mismo sea una especie de que disuelva esas asperezas políticas. Una lo hace por medio de la confrontación, por eso es que
su forma de ejercer la pedagogía es también confrontacional, y otra lo hace por medio de la creación de colectividad, comunidad, de lijar esas asperezas. Las dos funcionan, y estoy hablando de Tania porque Tania también tiene una práctica no social. Ella, de hecho, divide su práctica entre práctica social y no social. Hay práctica de ella de artista como autora de la vanguardia de performance político. Entonces, esa pregunta, pues hay muchísimos ejemplos históricos y contemporáneos y modernos y de todo tipo, ¿no? La pregunta de la sociabilidad o del diálogo, pues, ¿cuál era? Ya no me acuerdo. Que si puede haber encuentro físico sin mediación. No, ¿qué tiene el encuentro físico que no tiene el virtual? Y si puede haber encuentro sin mediación. Pues mira, yo creo que los artistas que tienen el interés de trabajar con otros, por las razones que sea, van a encontrar la forma en este periodo de nueva normalidad, que puede durar hasta 2 años, no lo sabemos, esperemos que no más, de gestionar las dificultades, digamos, sensoriales o fenomenological. Perdón que esté tan pocha hoy, ¿eh? Estoy cansada. Pero creo que, por ejemplo, Susan me dijo el otro día que estaba hablando con ella que no sabe muy bien qué hacer, porque su trabajo depende tanto de gestionar persona a persona, de ir a platicar con la gente, de esos espacios de intimidad, de compartir un café o una taza de té con alguien y empezar a platicar de las condiciones de su vida. No sé, Daniel, ¿cómo lo ves tú? Yo creo hasta el momento también es... desde luego creo que los artistas vamos a buscar maneras de vincularnos y apelar a nuestra congruencia, ¿no? Esta manera de habitar el mundo. Ahorita estamos viéndonos desde luego a partir de esta pantalla, ¿no? Y somos de los afortunados. En realidad también creo que es una tecnología muy excluyente. Desde luego es una plataforma que en estos 7 confinamientos ha llevado a otros confines, pero llevan también muchísimos años trabajándose. Sin embargo, sabemos, al menos en este país, en Latinoamérica, y en muchos lugares es difícil accederlo. Para generar vínculos, propuestas, reflexiones. Bueno, yo creo por eso pensando en los sueños como lo más inmediato, paso la mitad de mi vida durmiendo, soñando, ¿por qué no tratar de encontrarme con otras personas y tener, ¿no?, experiencias? Pero bueno, depende de... También creo que está en el confinamiento, el verdadero confinamiento es el antropocentrismo y esta pues mirada también, estar anquilosados a estas viejas perspectivas tan actuales. Poco a poco también están habiendo sensibilidades y formas que permiten encontrar otras formas de socializar, ni siquiera únicamente con los seres humanos, sino otros seres vivos. Bueno, eso estuvo muy fuerte lo del antropocentrismo. Me encanta porque, pues sí, estamos encerrados en el cuerpo, en esta configuración subjetiva histórica que nos hace trabajar y producir y no parar y obligarnos a estar presentes en la distancia, ¿no? Entonces, es bueno hacerlo presente. Voy a continuar con los últimos comentarios. Carmen Gaitán dice, todo arte es político, ojalá fuera también de compromiso. Y ella misma dice, espléndida Lucía en todo lo que compartes. No sé si sea la misma Carmen Gaitán, directora del Munal. Saludos al Munal, te extraño, Munal. Es mi colega querida Carmen Gaitán, muchas gracias por vernos. Gracias por estar presente. Bueno, agradecemos la presencia de personal directivo de museos, ¿no? Que para eso está hecho este foro y que, bueno, Museos 3.0 nació en el Museo Nacional de Arte, ¿no? Y bueno, Daniela, participamos ahí, entonces... qué bueno confluir en el espacio digital. Y bueno, llegamos ya al comentario de Cecilia Fajardo Gil, dice, ¿cómo podemos pensar en la práctica social en el contexto de encierro, ya que el arte no deja de existir y más bien se necesita más que nunca y la situación no se normalizará prontamente? Bueno, es algo que ya abordamos más o menos, ¿no? Con las preguntas anteriores. Emilio Sánchez dice, felicidades, Daniel. Manuela dice, felicidades a los dos, es muy importante lo que hacen. Y Cecilia Fajardo agrega en este mismo momento, quisiera poner como ejemplo el tema del activismo público en este momento, que desborda toda institucionalidad.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Esos fueron todos los comentarios. Yo quería pasar a unas preguntas que me parece que han abordado de manera indirecta. Solamente me gustaría leer esas preguntas para que quede en registro y podamos pensarlas también como una actividad post-pantalla, ¿no? No solamente para compartir, sino también para la propia introspección y la meditación de estos temas a quienes estamos interesados. La pregunta inicial era, prácticas sociales en redes sociales. ¿Qué potencia tiene el espacio digital para el arte que convoca la reunión de personas? Y bueno, rescato un poco lo que nos han dicho Lucía y Daniel, que es, si el artista necesita, quiere, busca a un otro, lo va a encontrar, ¿no? Y puede ser en una materialidad digital, puede ser en una materialidad onírica, puede ser en el, también en el contrabando de tacto humano, en donde nos reunamos clandestinamente para hacer buffets como Rir Crit Tirabanilla, ¿no? Y bueno, esa fue la pregunta uno. La pregunta dos es, más allá del online y el offline del arte, ¿hay otros espacios donde puedan suceder procesos de comunión intersubjetiva? Y bueno, pues ya nos dijeron que sí, ¿no? El espacio de la institución es un espacio de comunión intersubjetiva, el espacio onírico lo es, la historia del arte también es un vehículo, ¿no? Donde podemos estar juntos, ¿no? Que presencial o virtualmente, pues también es un lugar donde convivimos y donde podemos consultar estrategias y demás, ¿no? Por poner un ejemplo y por mencionar a Arjan Guerrero que estuvo presente, a mí me encanta poder consultar, por ejemplo, sus proyectos en libros y que tienen que ver sobre digitalidad, ¿no? Y entonces me parece un rastro muy interesante de esa, por ejemplo, también tiene diálogos con fotocopiadoras y especulaciones de comunicación, ¿no? Entonces, pues registrar esas prácticas en la historia del arte es importante también para que podamos encontrarnos con Arjan o con sus prácticas o con otros artistas, ¿no? Y la última pregunta, en un guiño a Claire Bishop, que es una de las críticas, esa carita que, Lucía, bueno, yo sé, es un poco una provocación y un chiste, pero es infiernos artificiales, la distancia física, ¿encumbrará el modelo de espectaduría que distingue al arte participativo? Me gustaría saber qué piensas, Lucía. Bueno, el argumento de, si bien lo entiendo, el argumento de Claire Bishop es que en realidad el gestionar al arte desde lo social le quita su, digamos, le reduce su posibilidad política y autónoma, porque le reduce su autonomía. En otras palabras, la estética en los análisis que ella hace está ligada a la autonomía absoluta del arte y al estar fuera del sistema, apuntando y criticando y ofreciendo no soluciones prácticas, sino simplemente resquebrajando aquello que es el acuerdo público. Para ella eso lo hace que los proyectos sociales se vuelvan siempre instrumentalizadores y instrumentalizados, porque como tienen que hacerse por medio de acuerdos totalmente, constantemente institucionales con las comunidades y demás, nunca pueden mantener esa autonomía de ninguna forma. A mí no me gusta nada su argumento. Bueno, puede ser un argumento que yo sé que muchos amigos míos y gente lo compran. A mí lo que me interesa no es hacer este análisis un poco, un poco tramposón, porque no estás dándole al diálogo en sí el lugar que tiene que tener en la reestructuración de lo social. No estás dando, estás priorizando su función como arte. Y ahí es donde creo que podemos recordar lo que dijo Cecilia, que al final lo que se cambia, se trata aquí es de un sistema que está en cambio y en un cambio positivo, donde haya más posibilidades, no solo para que los artistas y todo el mundo tenga mejores condiciones de trabajo, sino más allá de nosotros. Entonces, a mí me interesa menos como demonizar o ridiculizar a las prácticas artísticas que se enfocan en los procesos sociales y que intentan ser parte de un cambio social, sino establecer como historiadores del arte, curadores y personajes institucionales las condiciones para que eso suceda de buena manera, para que esa instrumentalización no sea la única opción o una de las opciones. Crear mejores prácticas no solo para ustedes, o para mí también en su momento. Yo apenas tengo trabajos institucionales hace
muy poco tiempo, créanme. Y también pensar que al fin y al cabo lo que importa es esto que decía Cecilia, el activismo público, que la institución se desdibuje y que se dibuje es el cambio que necesitamos, un cambio real, no un cambio de imagen. El último comentario. Bueno, yo quiero apelar nuevamente a la coyuntura histórica en la que estamos. Yo realmente, pues bueno, todavía no tenemos la distancia crítica, desde luego es sumamente fuerte enfrentarse y pienso en el diálogo en el tiempo, pienso que todos los que están viendo entre nosotros también reflexionemos cómo nos vinculamos con el mundo y con los demás, no solamente para generar piezas de arte social, sino porque necesitamos muchos aliados, alianzas en el porvenir. Y bueno, por eso también la docencia también participa en este tipo de necesidades también de compartir. Reflexionemos dónde estamos en estos tiempos de confinamiento, desde luego con mucha bienvenida, pero ubicarnos en el mundo cambiante, sin prisa, pero con mucho, digamos, mucha atención, cuidado. Y agradecerles a Lucía, a Alex por esta charla, ha sido un placer, y bueno, a todos que nos están viendo sus comentarios, muchísimas gracias. Lucía, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a las más de 60 personas que se conectaron en vivo. Esperamos que compartan esta conversación, que nos digan qué pensaron, cuáles fueron sus dudas, con qué se quedan. Un saludo a Oscar, que apenas reconozco quién es. Un abrazo a él, porque con él, digamos, comenzamos en este camino de la mediación artística y, bueno, me gusta saber que también estamos alargando las conversaciones, estamos dialogando en el tiempo y bueno, que esto sea una simple pausa en Zoom para la reflexión y bueno, agradecerles de nuevo a todo el equipo del Centro Cultural de España, también de nuevo a la Casa del Lago Virtual que potenció que esta iniciativa ahora rebotara hasta acá, de nuevo a Lucía por su participación increíble, a Daniel por su participación increíble. Estoy bastante estimulado con sus ideas, renuevo mi fe y mi confianza con este mundo a través de lo que ustedes han hecho y escuchado, con lo que nos han compartido, y pues muchas gracias a todos. El próximo viernes también habrá Museos 3.0, hablaremos sobre memes y arte, esto se va a poner muy divertido, así que pues los esperamos en la que sigue, y pues nada más, muchas gracias a todos y pues Carlos, estamos listos para cortar la transmisión. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Chau, chau.